Este libro que se presenta hoy proviene del certamen que organiza la Biblioteca Nacional, el certamen Eugenio Cambaceres, de narrativa. Esta es su tercera edición. En las tres ediciones el ganador fue publicado por Adrián Hidalgo. En este caso la convocatoria apuntaba a narrativa en su más amplio espectro. No hicimos distingos entre novela, conjunto de cuentos, novel. Había un espectro muy grande de posibilidades de participación. Y esto radica en que hace tiempo que estamos advirtiendo, los que organizamos concursos, cierta zona porosa entre los géneros que a veces resulta difícil de definir. Entonces le cedimos esa potestad al jurado que integraron Luis Guzmán, Luis Chitarroni y Hernán Roncino, para que ellos definieran el libro que les parecía merecedor del premio. Normalmente la organización de los certámenes de la biblioteca hace hincapié en la autonomía del jurado para tomar ese tipo de decisiones. Por eso procuramos siempre que las bases de la convocatoria sean sumamente elásticas para que cualquier cuestión opinable quede en manos de los jurados. Nos parece que es una manera de brindarle elasticidad también a las posibilidades que actualmente presenta la narrativa, ¿no? Nos ha ocurrido que esto tuvo una excelente repercusión entre los participantes, ya que este libro surgió entre 522 presentaciones, lo cual habla muy bien de él. Y como dato curioso, el texto que quedó en segundo término también es un libro de cuentos. Ahora, esto del libro de cuentos es una cuestión que en esta mesa se va a conversar, porque si bien hay características de este libro que lo hacen en alguna medida clásico, en otra vulnera alguna de esas pautas que podrían tomarse como características del género. Hay una difícil tarea para los organizadores de concursos que radica en abrir ese abanico de posibilidades que mencionaba, como para dar cabida a todo lo que se produce de nuevo en la literatura. Por lo general, ustedes saben que los concursos los organizan o instituciones públicas, pocas, o algunas editoriales, a veces en combinación con medios de comunicación, como es el caso del Premio Clarín. Esto define per se ciertas peculiaridades de lo que se busca. Nosotros pensamos que de los concursos del Estado, el de la biblioteca tiene que ser el más dinámico, el que se tiene que adecuar con más velocidad a las renovaciones que van imponiendo los tiempos. Porque ustedes saben que en el Estado es difícil a veces moverse con la presteza suficiente, porque todo requiere un tratamiento burocrático que por ahí no existe en el ámbito privado. Pero como defensor de los certámenes estatales, que son los que han demostrado su enorme persistencia a través del tiempo, aún en épocas difíciles, y en esto quiero nombrar al premio del Fondo Nacional de las Artes, que se mantuvo contra viento y marea durante todas las alternativas que tuvo el país por más de 50 años, con algunas escasos atrasos. Nos parece que, decía,
que el premio de la biblioteca tiene otra proyección en el ambiente literario y cultural del país. En principio resulta difícil orquestar un certamen nacional con una institución como esta que tiene una única sede en Buenos Aires. La virtualidad nos va permitiendo a veces ciertas posibilidades que antes no existían, pero de todas maneras siempre es más complejo para los participantes del interior. Para no alejarme mucho del libro, quería volver al producto ya elaborado que tenemos sobre la mesa. Yo leí este libro en dos versiones, en el manuscrito original y lo acabo de leer en la versión editada, que no difiere mucho del texto original, salvo un par de detalles. Creo que se ha hecho un trabajo de edición muy bueno, que siempre mejora las posibilidades que a veces en el manuscrito original no estaban contempladas. Y más allá de la preciosa portada que de estupía que tiene este texto, creo que es poco habitual que veamos un libro de cuentos en los últimos tiempos entre las presentaciones destacadas de la literatura argentina. ¿Por qué ocurre eso? Vaya uno a saberlo. Creo que todavía existe un cierto prejuicio sobre que la novela es literatura mayor y el cuento es literatura menor. Pero eso se da de patadas con el criterio generalizado de que el principal autor de este país es Jorge Luis Borges, ¿no? Que todavía nos debe una novela. Así que es otra de las difíciles contradicciones de nuestra literatura proyectada al mundo, donde cuando citan a un autor argentino, citan a Cortázar, que muchos destacamos más como cuentista que como novelista. Pero bueno, no quiero monopolizar la palabra y le paso el micrófono a Luisa. Muchas gracias, y gracias a la Biblioteca Nacional por haber premiado este estupendo libro. Esta mía al principio fue una cita ciegas con las otras, que es el título del libro, y también casi una cita ciegas con la autora, porque la había conocido poco tiempo antes, y por una extraña coincidencia de situaciones, cuando ella me llamó para invitarme a presentar el libro y me contó un poco los lineamientos, dije que sí de inmediato, y dije que sí por varios motivos. El principal es que era un libro de cuentos, justamente. Yo creo que el cuento es un género mayor, no sueña con ser un género menor. El problema allí son los editores, que creen que se vende menos un libro de cuentos. Si le podemos preguntar a Adriana Hidalgo, que está aquí presente, ¿por qué? Que un libro de una gran novela. Creo que tengo una respuesta, y esto no es solo argentino, en todas partes del mundo piensan lo mismo. Yo pienso que es la pereza del lector. El lector le gusta entrar en un mundo y permanecer en él y seguir y seguir y seguir, y la gran novela río lo va llevando y lo mantiene. El cuento generalmente entra a un mundo, lo penetra y sale, y tiene que entrar en otro con el próximo cuento del mismo libro. Lo que pasa es que no han descubierto todavía que uno se puede quedar a vivir en un cuento. En los cuentos de Carolina Brook nos podemos quedar a vivir, y yo después les voy a invitar a que hagamos la experiencia. Pero dije que sí también porque le había premiado un jurado que yo aprecio mucho y que pienso que es un jurado muy serio, así que me daba cuenta que era un premio muy bien merecido. Y en tercer lugar, porque conocía una obrita de Carolina, microscópica, un microrrelato. Y este microrrelato me dio la pauta de qué clase de escritora tenemos aquí. Porque el microrrelato, mal que le pese a muchos que creen que lo están haciendo con toda facilidad, es un género muy complicado y difícil, porque en muy pocas palabras hay que también crear un mundo, hay que decir mucho en muy pocas palabras. Y yo había estado poco tiempo antes en la presentación de este pequeño librito chiquitito que se llama Basta, y que son 100 mujeres contra la violencia de género. Y entre los
pequeños cuentos, los pequeños microrelatos que me habían más llamado la atención estaba el de Carolina Brook, que se los voy a leer para que vean a qué me refiero, porque todo lo que dice, todo lo que implica sin especificar, sin explicar. Yo creo que hay dos tipos de escritores dentro de la buena literatura, hay muchos más, pero digamos que tenemos estos dos. Uno es el que actúa a tratar de empujar la frontera de lo inefable, de tratar de alcanzar ese lugar donde se puede decir lo indecible. Y el otro tipo es aquel que se retrae y no dice las cosas, pero deja los trazos, pero deja las marcas para que todo aquello que no está dicho esté presente. Y esté presente en la imaginación y en la memoria del lector y de la lectora. Entonces ahora les voy a leer este pequeño microrelato sobre la violencia de género, donde además tenía otro mérito, y es que la protagonista deja de ser víctima, encuentra la manera de salirse de la victimización en la que están muchas de las protagonistas, casi todas las protagonistas de estos otros cuentitos. Microrelatos. Se llama Espinas. Me los encontré cerca de lo de Fer, en el barrio de la Casa Quintas. Asomaban de un jardín descuidado. De lejos no llamaban la atención, te tenías que acercar para darte cuenta. La magnolia tenía el tronco retorcido, descarnado, fósil y algunas ramas sin hojas. Sacudí el brazo. Un cactus, de esos verde oro y llenos de espinas los que aparecen en los dibujitos, crecía alrededor de la planta. Se le tiraba encima, la abrazaba como diciéndole, «Hoy me zarpé, pero te prometo que nunca más». Me toqué el cuello, esa parte del cuello. Y miré al cielo. Noté que el abrazo del cactus no lo abarcaba del todo. Las ramas superiores tenían unas hojas rebeldes y hasta alguna flor enclenque. Me acordé de lo que me gustaban las magnolias y seguí caminando. Pero no a lo de Fer. Me volví a casa, a buscar la tijera de podar. Entonces, esta pequeñísima muestra, este botón de muestra, me dio la pauta de lo que yo podía esperar del libro de cuentos que se presenta hoy y que, en el cual yo iba a tener que hablar sin haberlo leído en ese momento. Y por eso, no sé si por eso, por la idea del botón, yo elegí el relato, el cuento que más me gustó quizá. Todos me gustaron mucho, era muy difícil elegir, pero tenía ganas de invitarlos justamente a vivir y a pasearnos por este cuento, porque empieza con la historia de los botones. Y se llama El otro lado, que ya nos da una pauta importante de aquello que podemos esperar en el cuento. Empieza así. Un viernes entré al negocio para pedirle 14 botones de peltre adornados con algún tipo de fantasía. Me divirtió que al abrir la puerta sonara uno de esos aparatos que no se sabe bien si piropean o te silban bicho feo, bicho feo, bicho feo. Me gustó más el silbido que el cartel de Sonría, lo estamos filmando a la entrada de la compostura de calzados casi en la esquina, porque a ella no le gusta sonreír. A ella ya de entrada sabemos que es una persona que no está contenta con la vida, que no está contenta con su vida. Y entonces entra en este negocio astroso, polvoriento, olvidado, perdido, a buscar estos botones de peltre para el impermeable que heredó de su abuela. Y ahí se va a encontrar con su historia, ¿no? Está usted viejo, atiende, también polvoriento el viejo, sentado en un taburete de plástico, leyendo Ciencia Hoy, que es lo único de hoy que hay en este lugar, que es esta revista, pero no sabemos si es el último número o no, está leyendo esa revista, que de una pila que parecía la colección completa. Entonces ella le pide los botones y el viejo le va a dar una caja de botones, de los cuales ninguno es de peltre y ninguno está adornado. Ya empezamos a ver esos vacíos que se van creando. Y le va contando de la gente que ha ido, le ha encargado y ha pedido botones. Pero ella está enseñando, es maestra, vamos aprendiendo eso de una escuela de chicos, una escuela de superior, de enseñanza superior. Y ya ha estado seis trimestres, es decir, 2 años enseñando, y nunca vio entrar a nadie cuando pasaba frente a esa tienda. Pero él le dice, bueno, el viejo le dice, bueno, trae el impermeable y yo le voy a buscar los botones, así elegimos los que se parezcan. Y ella se queda medio desconcertada en este lugar donde muchas cosas están vacías, donde
hay, por ejemplo, 4 cajas de botones, un mueble exhibidor con infinitos rectángulos de madera, casi todos vacíos, salvo alguno que otro rollo de cinta bebé de Falletina. Es esta mercería paupérrima. Y tiene un almanaque. Y el almanaque, y este es un dato importante que vamos a después a reflexionar sobre él, atrasa, según las palabras de la autora, atrasa 2 años. Es decir, que es un almanaque 2 años atrás. Curiosamente, ella va a reiterar que son los 6 trimestres en los cuales está enseñando, es decir, que hace 2 años que ha entrado en esta escuela. Es decir, que eso se detiene, ese tiempo queda detenido el día que ella llega, pero esto no lo dice el autor en absoluto, lo vamos a deducir nosotros porque estamos viviendo en este cuento. Le interesaba la literatura, ella estudió literatura, anda con un ejemplar viejísimo, muy manoseado de Silvino Campo, pero que ya no puede, no enseña literatura porque estos chicos díscolos quieren aprender otra cosa y ya los programas no la llevan a eso. Pero el viejo le dice que vuelva y le da un ejemplar de esta revista de ciencia hoy. Ella decide irse, la protagonista, a casa de sus padres ese fin de semana a poder corregir los exámenes, porque no hay cosa que deteste más que corregir los exámenes, y es peor, y está como en la cárcel, en su pequeño departamentito monoambiente interior, lo vemos oscuro, lo vemos casi tan oscuro, aunque no lo dice, como la tienda del viejo. Y ya vamos planteándola, y ella entonces ha aprendido de sus amigas que fueron colegas suyas, que fueron estudiaron en la universidad con ella, pero que se han casado bien. Esta pobre no se ha casado bien. Hay un ex marido, hay varios ex novios que además le sacan plata, quieren plata para el Rivotril, quieren plata para el Viagra, unos quieren dormirse, otros quieren levantarse. Es muy extraño ese mundo que la persigue, pero que va siendo mencionado así muy de paso, como quiere, no quiere la cosa, porque es así como van sucediendo los cuentos de Carolina. ¿Por qué quiero decir Catalina? Habría que pensarlo, ¿no? Catherine Mansfield. Pensemos a qué asociaciones hace uno sin querer. Porque esto me ha abierto a muchas asociaciones, ¿no? Entonces, Carolina se va con el Ciencia Hoy a la casa de los padres y se lo da al padre que no le interesa nada esas cosas, pero se ha dedicado a leer una cosa sobre un artículo sobre galvanoplastia en esta revista. Y se lo comenta. El padre que no le interesan esas cosas, pero en ese momento se interesó por eso. Y lo que ella aprendió de las amigas estas que habían sido sus compañeras de facultad, pero después se casaron bien, es que cuando hay algún problema, lo que hay que hacer para consolarse es ir de compras. Eso lo sabíamos muchas mujeres en una época, pero ya nos aburrió, por suerte. Y entonces ella va a tratar de hacer lo mismo cuando tiene que corregir exámenes, pero las compras que puede hacer ella son muy limitadas. Entonces, todo es de segunda mano. Entonces ella va a ir y se va a comprar un par de zapatos en una tienda de arreglar de compostura de calzados que encontró estas sandalias plateadas. Se va a comprar un DVD de esos que están pirateados. Y el último negocio que le quedaba justo cuando tenía que corregir estos últimos exámenes de este momento era la mercería del viejo. Entonces a los padres le pide el impermeable de la abuela, se lo lleva al viejo, y el viejo, oh sorpresa, saca una tiza para marcar el tamaño de los arreglos que tiene que hacer, porque se propone hacerle un arreglo. Y ella ahí se sorprende. Y dice, qué uso extraño de la tiza, como nunca, yo que uso la tiza todo el tiempo, es maestra de escuela. De golpe, esta tiza tiene otra connotación, es otra cosa. Y se acuerda de su abuela, la del impermeable, que era posiblemente, no sé si es la misma abuela, no sabemos, pero podemos asociar con eso, que había querido aprender literatura y había querido ser escritora, pero había tenido que estudiar para sastre porque era la manera de ganarse la vida cuando vino refugiada a la Argentina. Entonces ahí hay esta unión con el viejo. Y cuando el viejo le pregunta, ¿cómo te llamás? Ella no le gusta dar su nombre, así que no sabemos si el nombre que da es el verdadero nombre o no, porque las cosas están siempre en ese borde de la falsedad o del ocultamiento, más bien. Ella dice que se llama Selva, pero es un nombre que no le gusta tanto. Tampoco sabemos si es su verdadero nombre. No le gusta tanto Selva, aunque posiblemente lo que quisiera es ser selvática y salvaje. Pero le gustaría, que el nombre que le gusta es Emma.
Ese Nema es el nombre que le pondría a su hija, que la madre está insistiendo que se embarace de una manera u otra, y la pobre no tiene ganas y no está dentro de sus planes. Y también uno se pregunta, ¿Emma por qué? ¿Por Emma Bovary? Hay una cosa de mucho bovarismo en esta historia, pero no creo que ella elija ese nombre por Emma Bovary, posiblemente por Emma Sunz, que es la que va a planear la venganza. Pero todas estas, se lo cuento a Carolina porque no sé si ella los pensó o no tiene por qué haberlos pensado. Yo creo que la escritura es eso, te lleva a puntos donde el otro va a empezar a leer cosas propias o gestar algo. Eso es el aliento del cuento. El viejo le dice, yo en cambio, ¿usted cómo se llama? Bueno, yo me llamo, vos ya lo empiezan a tutear. Yo me llamo Silvio, Silvio Selva, ¿no? Silvio de los bosques. Pero vamos a entenderlo después desde otro lugar. Y ahí es donde entran todos estos misterios del personaje de este viejo. Porque la va a hacer ella ir con un vestido para poder probarse el impermeable, ella tiene que ponerse las medias, y el viejo saca unas medias irrompibles, esas de nylon irrompibles, y son las medias inventadas por Roberto Arlt. Y el viejo, que se llama Silvio, inmediatamente pensamos en Silvio Astier, el personaje de Arlt, que es el que inventa, el inventor de Arlt, en El juguete rabioso. Entonces ahí entran estas alusiones, estas insinuaciones interesantísimas que se van armando dentro de este breve cuento maravilloso, donde no sabemos tampoco si el viejo no es como alguien que pertenece a su familia, que es un contacto devuelto con su familia, a quien después ella le va a rozar los labios en una especie de beso, como para probarlo, y le sabe a muerto y le gusta. Y le gusta esa idea. Y hay toda una especie de levísima excitación erótica de parte de ella en todo esto, probarse el impermeable y entrar en esta situación y el viejo. Y hay como un despertar a la vida, muy, muy lento, muy suave, y que culmina en este sabor de a viejo de la boca o a muerto, pero me gustó, dice ella. El único personaje de la realidad ahí es el carnicero, que es el que le dio el almanaque al viejo, porque el almanaque es el almanaque de la carnicería, pero ella no quiere saber nada con el carnicero porque tiene las manos manchadas de sangre. Es decir, que el carnicero es el que está en la actualidad, ¿no? Es el que está en el matadero quizá, pero ella no quiere saber nada, ella está en este mundo anterior, y por eso el cuento va a pegar un giro acá. Y ese giro es muy típico de los cuentos de Carolina Brook, porque en ese sentido es cuando se dice que no son los cuentos así clásicos que tienen un desenlace de lo que viene, sino que tienen unos enlaces que uno tiene que deducir en qué sentido se asocia con todo el cuento. Y tiene una enorme relación, pero una enorme relación por elevación, como un tiro por elevación, una enorme relación directa. Entonces ella se va a ir a su casa y se va a quedar hasta tarde, porque va a decidir por primera vez en esos 2 años de enseñanza, no va a faltar a la escuela. Ya es el movimiento de libertad. Y se va a poner a ver el DVD de la vida de Jim Morrison. Y en ese DVD de la vida de Jim Morrison están todas estas especulaciones tipo Gardel, que él no ha muerto, que está, que se fue porque huía de los paparazzis, que se escondió, que resucitó en tal lado, que reapareció en tal otro. Todos estos mitos que van apareciendo de este personaje, y el cuento culmina con el epitafio de Morrison, que es cada quien su propio demonio. Entonces nos damos cuenta que es el epitafio del epitafio del epitafio, cada quien, porque también son los propios demonios de ella, ese reflejo de ella en el viejo que puede haber sido Arlt, que es como una resurrección de Arlt, que es como una resurrección del personaje de Arlt, porque el viejo se robó las medias y están las medias inventadas por Arlt, irrompibles, que Alten patentó también, y que según dice el viejo y según dijeron todos, nunca las hicieron porque iba en contra de la industria de las medias. Si las medias son eternas, no compras otras. Pero este viejo de alguna manera es eterno y es ese propio demonio que vuelve significando un poco su familia y su imaginación y la vuelta a la literatura. Bueno, muchas gracias. Entrar a otras presentaciones, intentar hablar, que me callaran. Llegué finalmente, pero no sé si estoy. No, me tranquilizó mucho la voz de Luisa, que tiene un modo de contar tan especial. Eso también me distrajo. Me,
retrotrajo el cuento que leí hace tiempo para el premio, enriquecido ahora, enriquecido por estas referencias que va cruzando en su lectura Luisa, y en ese modo tan especial que tiene su voz de captar matices, de no ser profesoral, sino como indagatoria. Yo creo que no hubiera funcionado en las otras presentaciones lo que iba a decir, porque se refiere de un modo muy particular a este libro. Yo no sé si es tu primer libro. ¿Es tu primer libro? ¿Por qué? No. Ah. Bueno, tiene entonces, pertenece a una categoría especial que es un casi primer libro, y tiene, como primer libro tiene una cosa bastante asombrosa, que es una perfección. Como casi primer libro, ya es, tiene otros atributos, como un poco esta evanescencia gótica que se señalaba a partir, yo creo que uno cuando empieza a escribir es laborioso y generalmente nimio, insignificante, porque no deja que el cuento ocurra. Este, si es un primer libro o si no lo es un libro en el que las cosas ocurren, como si vos estabas tentada por decir Catherine, claro, como si Carolina de alguna manera presenciara esto y atestiguara esto con una y que su custodia o su, vamos a decir esta palabra antipática, vigilancia fuera exactamente la necesaria. Es decir, lo que vamos a leer no tiene, y esto sí es muy sorprendente, nada superfluo. Después vi que había una cierta difusión de estos textos de Carolina, porque de algún modo el elogio muy, muy certero que incluye este libro de Juan Villoro habla de una cierta difusión. No sé si habrán sido publicados en revistas mexicanas o si Juan lo leyó acá, pero digamos, en un primer libro, esto es bastante sorprendente, que aparezca una voz tan autorizada. Uno se pregunta, ¿por qué estuvo tanto tiempo oculto un libro como el libro de Carolina? Porque Carolina estaba juntando este material, o corrigiéndolo, o tachando, se puede preguntar uno también. Si el libro tiene todos estos mecanismos narrativos tan bien puestos, porque son el producto de un largo... Pero esto nos lo va a contestar después Carolina, supongo. La otra condición es que yo siempre creí que en toda colección perfecta de libros había un cuento excedente o un cuento que no pertenecía a esa colección. Uno lo puede ver en Salinger, por ejemplo, en los nueve cuentos. Hay uno que creo que se llama el período, no sé qué, de Daumier, ¿no? Es un cuento de un pintor apócrifo que evidentemente no es de esa colección. Se ha puesto ahí para que sean nueve por una cuestión cabalística o por algún otro motivo, o porque el autor es muchas veces el más equivocado. En el caso de Cortázar, que producía colecciones de cuentos, colecciones perfectas de cuentos, uno encuentra ya sendero en el que puede, al que puede incorporarse las otras. Si bien uno puede pensar que el perseguidor en Las armas secretas en realidad es como un solo demasiado largo, merece ser una nouvelle, una separata, ¿no? En el libro de Carolina, esa cuestión técnica que yo estoy señalando tal vez sea lo menos excitante para el lector, lo es para alguien que lo lee como un poco técnicamente. Lo que es absolutamente cautivante, en cambio, es este factor de estrategia secreta con que se van hilando de algún modo las historias y
el modo en que, a su vez, estas historias van incorporando, como si fueran restos diurnos en un sueño, elementos de la realidad, como el final Jim Morrison, ¿no? O la asistencia, que es casi la asistencia, ¿cómo se dice? Espiritista de Silvio Astier en el mismo cuento. Ya ven, esto, digamos, son a veces son como trofeos o son fetiches generacionales, como puede ser el caso de Jim Morrison. Pero, ¿cómo, si uno dijera, cómo hago convivir de alguna manera atmósferas tan raras como la media perdurable de Silvio Astier y la efímera vida de un cantante profeta como Jim Morrison? Eso en sí mismo sería una especie de enigma suficiente para armar un cuento. Lo cierto es que el cuento ocurre y no hay ninguna deliberación para que esto parezca una asociación o una consigna de taller literario. Eso es notable en un periodo particular en que la deliberación muchas veces y la deliberación casi alevosía, podríamos decir con mala leche judicial, en la composición, sobre todo a quienes tenemos el oficio de leer, nos aburre casi inmediatamente. Pienso ahora en alguien citado en el libro, que es Clarice Lispector, la escritora brasileña, y pienso en ese genio tan genial por involuntario que era Felisberto Hernández, en donde estas ceremonias también parecen cumplirse ante un testigo que puede tomarse la prudencia de ser invisible. Es para mí un gran honor presentar este libro por el premio Cambaceres, y también porque es como presentar un misterio, es decir, un misterio que cada uno de ustedes puede llevarse, y creo que pocas cosas realmente producen más placer y más gusto que los misterios, los misterios literarios y los misterios de los que informa la literatura. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, Luis, Luisa, por las lecturas. Estoy muy contenta de estar acá y sorprendida también por algunas de las cosas que dijeron. Algunas intentaré contestarlas y otras quizá no pueda. Pero antes de contestarlas, quería... Bueno, como dice un amigo mío, es de bien nacido ser agradecido, así que quería agradecer a mucha gente que tuvo que ver con que este libro saliera tan bien y tan lindo y tan bien editado. En primer lugar a Carlos y a todo el jurado, a todo el equipo del concurso, Eugenio Cambaceres, porque realmente, como Carlos lo comentó, trabajaron... A mi juicio trabajaron muy bien, no solo en relación con lo que tiene que ver con mi libro, sino también en cuanto al trabajo que han hecho con el resto de los finalistas del concurso. Me parece una tarea muy noble y que han trabajado de una manera muy profesional y que es un concurso necesario. Por otra parte, quería agradecer a la editorial, a Adriana Hidalgo, a Fabián Levenglick, a la diseñadora Gabriela, a Adriana, porque trabajar en la edición del libro fue realmente un placer para mí, que muchas veces he trabajado como editora, he trabajado del otro lado del proceso de producción
de un libro, y en este caso, bueno, me tocó como autora atravesar de una manera muy agradable y muy productiva ese proceso, partiendo desde los primeros comentarios que Fabián hizo al manuscrito hasta todo el trabajo que se hizo luego con las pruebas y con el original ya puesto en página. Todo ese proceso fue realmente fructífero, productivo y muy placentero. Por eso quería agradecer mucho que este libro sea tan lindo y bueno, es muy gratificante para mí que lo sea. Por otra parte, bueno, quería develar el misterio de lo del casi primer libro. Existe un primer libro cuyo título es Fast Food. Ese libro, ganó un concurso provincial que incluía la publicación, pero no la distribución. Por tanto, es un libro muy, muy breve, que ya te lo haré llegar. Es un libro muy breve que se editó, pero bueno, no fue distribuido y por esto no tuvo tanta difusión, pero ese es mi primer libro. El libro es de 2008. Sí. ¿Se llamaba así en el concurso? No. Una de las conversaciones que tuvimos con Fabián fue sobre el tema del título. El libro se llama Submarinos Amarillos, que es el título de uno de los cuentos del libro, el primer cuento. Y conversando un poco, pensamos en que no queríamos orientar al lector solo a uno de los cuentos y por eso, yo pensé en el otro título que tenía pensado para el libro, que es este. Algunos me dicen que les gustaba más el anterior, bueno, es así. No, a mí lo que pasa es que Submarinos Amarillos, evidentemente, es muy sabia la resolución de que no se llame así. Es un muy buen título, en el sentido en que Submarinos Amarillos es como pecados originales, uh-huh. Es decir, de una singularidad, un plural, ¿no? Pero entonces te distrae absolutamente del cuento. Uh-huh. Así que bueno, por eso el cambio de título. Por otro lado, me llamó la atención que hiciste referencia al carácter espiritista. Yo pensé un poco este libro como un libro espiritista, en el sentido que invoco en algunos de los capítulos, mira, ya estoy pensándolo como una novela. Invoco en algunos de los cuentos distintos fantasmas, no solo el de Roberto Arlt y el de Jim Morrison, sino también está ahí, bueno, está el hijo de Macedonio Fernández, está, bueno, no voy a decir quién es más, pero hay muchos fantasmas convocados ahí. Luego cuento un poco por qué lo hice. La lectura de Villoro en realidad tiene que ver con que yo fui alumna, Villoro fue maestro mío en una maestría y por esto él leyó en el marco de esa maestría, había leído dos primeras versiones de estos cuentos y cuando el libro estuvo terminado yo le pregunté si él quería leerlo completo y quería hacer un comentario y lo leyó, le gustó mucho y bueno, hizo esta contratapa. así que bueno, por eso aparece Juan, que es un amigo muy querido. Hay también aquí otra persona que leyó primeras versiones de algunos de los relatos, que es Mónica Sifrim, a quien le agradezco también mucho sus lecturas de algunos de estos cuentos. Y para no seguir dando la lata, yo escribí dos o tres paginitas en las que hago como una suerte de mito de origen o de poética de este libro. Así que quería leer. Son muy, muy profesorales y muy académicas, dedicadas a Luis. Muchas gracias. Después te tomo examen. Hace algún tiempo, cuando estaba empezando a escribir las otras, fui a despedirme de la casa en la que viví durante casi 20 años en La Plata.
a pocas cuadras del Parque Saavedra. Mis padres acababan de vender la barata a una pareja que al parecer no la tiraría abajo para levantar un edificio. Estaban preocupados por eso los viejos que la planearon y la construyeron, y yo también. En esa casa se cifraba gran parte de nuestra historia, y en lo que a mí respecta, de la historia de una relación con la escritura. El frente lo vi como siempre, los ladrillos a la vista un tanto descoloridos, el techo de chapa acanalada a 45 grados que dominaba todo, casi ninguna reja por cuestión de principios, dos o tres plantas rodeadas de ortigas en el cantero junto a la puerta. En el fondo, la pileta de plástico con el agua podrida, el limonero rebosante de frutos hiperbólicos de un amarillo verdoso y junto al quincho, el cuarto en el que me había refugiado desde los 18 años. En ese cuarto, creo, me pensé por primera vez como narradora. Había urdido antes algunos experimentos, obras teatrales para que representaran mis primos, diarios íntimos, plagios de Alicia en el País de las Maravillas, algún que otro fanzine post-punk adolescente. Ahí planté primero la Olivetti, después la computadora, arriba de un tablero de dibujo, las resmas de papel borrador que me traía mi viejo de la oficina, el tarrito de liquid paper y más adelante una serie de impresoras igualmente ineficaces. Enfrente había ubicado una biblioteca de fórmica amarilla que llenaba de libros enclenques, algunos comprados en librerías de viejo, otros robados cerca de la terminal de ómnibus o en las mesas de oferta de Corrientes. Novelas beatnik, poesía surrealista, algunos clásicos latinoamericanos, ensayitos varios del Centro Editor de América Latina. Años después, a la biblioteca de fórmica fueron sumándose algunos estantes, que mi viejo sujetaba con unos soportes metálicos a los que llamaba estametas, palabra que no se registra en el diccionario de la RAE. Aquí está el autor del neologismo. Y que fueron poblándose de literatura argentina y pulóveres peruanos. Esa colección de pulóveres nos abrigó durante un invierno helado a todos los integrantes de la redacción de la revista Noctiluca, que duró dos números, mientras leíamos nuestros cuentos y poemas con voz tembleque, tartamudos, como quien cuenta un secreto. En la habitación había una cama angostísima y sobre ella, colgado en la pared, una especie de archivero de madera lleno de cajoncitos rectangulares, donde mi abuelo Natalio guardaba las fotos carnet en los tiempos en que trabajaba en Fotomodelo, una de las primeras casas de fotografía de La Plata. Ese archivero y la Olivetti fueron lo único que reconocí de mi antiguo cuarto cuando lo visité por última vez. Por lo demás, estaba atiborrado de sillas de plástico, latas de pintura, alguna que otra herramienta, la cortadora de césped. Cuando en la ceremonia familiar de hace algún tiempo, mis viejos me dieron a elegir entre la Olivetti y el archivero de las fotos carnet, casi sin pensar elegí el mueblecito, el archivero. Ahora que escribo sobre esto con el libro en mis manos, creo darme cuenta de la razón. Después de la escuela en La Plata, mamá me dejaba en el negocio de, fotografía de los abuelos frente a la Plaza Italia. Mientras mi abuelo sacaba fotos carnet, su socio, un primo suyo bastante extraño que se llamaba Bilic, se dedicaba a un trabajo que a mí me parecía fascinante. Retocaba unas postales de lugares típicos de la ciudad, como la catedral o la municipalidad, con unos dibujos microscópicos que les agregaba con una lupa. Ahora no me acuerdo muy bien la técnica, pero era un trabajo muy minucioso. En esa época, obvio, no existían las cámaras digitales ni el Photoshop. El retoque era evidente, pero no importaba si le daba espesor e interés a la imagen. Bilic casi siempre agregaba figuras de personas. Un hombre, una pareja, una mujer con un cochecito de bebé. Una vez agregó un cochecito solo en las escalinatas de la legislatura. Otras veces pegaba un colectivo o un árbol de mandarinas amargas. En la foto no se veía que las mandarinas eran amargas, pero todos sabemos que las mandarinas que crecen en las calles de La Plata son amargas y si las comes, cae frito. Los que son de La Plata lo saben esto. Mientras tanto, mi abuela Carlota conversaba con los clientes del negocio y les narraba distintas versiones de su vida en Europa, en las que solía incluir actores invitados de acuerdo al interlocutor. A los marxistas les decía que había conocido a Lenin,
a los psicoanalistas que solía conversar con Segismundo Freud, decía ella, a los paisanos que lo había visto a Chagall. Esto es verdad. Si tengo que inventarme un mito de origen para mis relatos, porque tampoco es cuestión de creérselo demasiado, intuyo que va por el lado de las postales retocadas del tío Bilic. La foto de una experiencia o simplemente una imagen es el punto de partida. Después empiezo a retocarla. Y el retoque puede ser tan radical que apenas queda un resto de la foto que dio origen al cuento. La literatura como un arte de la distorsión, esa idea me gusta. A veces distorsiono imágenes o experiencias mías o robadas. Un simulacro de bombardeo en una escuela primaria durante la Guerra de Malvinas, una señora del campo a la que en los años 30 le regalaron una india para que no se aburriera, una nena de los 50 a la que le dicen que nació para tomar el lugar de una muerta, una correctora que descubre un complot doméstico inesperado, un hombre con pinta de pordiosero que se esconde detrás del mostrador polvoriento de una mercería a la que no entra casi nadie. Otras veces, para complicar aún más la cosa, invito, como mi abuela Carlota, a algún habitante de la biblioteca de las estametas y los pulóveres peruanos. Un personaje de Art, el hijo de Macedonio, sombras alargadas del siglo XIX, el fantasma de algún narrador platense. En la pizarra de la librería Shakespeare and Company leí: los personajes de Dostoyevsky son más reales para mí que mis vecinos. ¿Y quién es nuestro Dostoyevsky sino Roberto Art? Escribo: mis vecinos son reales para mí porque existen los personajes de Art. Bueno, tengo unos vecinos muy inverosímiles, pero es tema de otro libro eso. No, espero que no. ¿Por qué elijo estas situaciones y no otras? ¿Por qué superpongo escenas o personajes con los que me encontré o imaginé en distintas circunstancias? Por alguna razón me parece que tienen que estar reunidos. Como le ocurría al tío Bilic, intuyo que algún sentido nuevo coagula en esa conjunción. Tampoco es un acto demasiado controlado, la conciencia está, pero no sabe muy bien a qué se enfrenta. Bueno, algo de esto decía Luisa. Como diría Felisberto Hernández en la explicación falsa de sus cuentos: nunca sabré lo que entiendo, escribe Clarice Lispector. De todas maneras, hay algo en este mito de origen o en esta metáfora que no me convence del todo. Nunca las metáforas me convencen del todo, por suerte. Quizá por eso, aunque les pedí a mis viejos el archivero de las fotos, no me lo traje a casa, y ahora me perdí, quizá por eso no me termina de cerrar la analogía del cuento con la foto que propone Cortázar, en algunos aspectos del cuento. Quizá por eso me fui a vivir con un músico del barrio de Almagro, uno de los más ruidosos de Buenos Aires. El mito de origen de las postales retocadas no tiene sonido. Y mientras escribía las otras, me acuerdo claramente, además de convocar imágenes, escuchaba voces, o al menos intentaba escucharlas. Ahí está la voz de la abuela Carlota, claro, pero también las de las mujeres del otro lado de la familia, que lo único que tienen para envidiarle a las tías de Puig es que no son las tías de Puig, y sus historias del campo, las de las nenas que fuimos, las de los profes de secundaria, las de mis colegas correctoras, incluso la de un publicista, distorsionadas tanto o más que las tarjetas postales. Podría arriesgar remixadas. Sin ellas no habría libro, porque esas voces ajenas, máquinas de narrar, son las verdaderas máquinas de contar la historia. Bueno, muchas gracias. Kika, tenés el micrófono para vos.